Sí, amigos, hoy nos encontramos bien formales y bonitos porque nos encontramos ante un teléfono, un smartphone demasiado premium y que vale la pena admirar. Samsung Galaxy Fold. Sin duda el 2020 será el año de los celulares plegables. Y a pesar de que este salió hace ya casi un año, no se queda atrás con su espectacular tecnología. Vale, al principio puede parecer un poco confuso el tema del diseño porque con solo decirte que tiene dos pantallas y que tiene seis cámaras, uno queda como que... ¿Y cómo funciona esto? Bueno, acompáñame en esta review. Bueno, al tener cerrado el dispositivo, nos encontramos con una pantalla de 4,6 pulgadas con relación 21:9 y con una cámara frontal de 10 megapíxeles. Boom. Al irse a este costado, nos encontramos con la botonera de volumen, el botón de encendido y apagado y el lector de huellas. Me hubiese gustado que el lector de huellas hubiese estado incluido en el botón de power, o sea, en el botón de encendido y apagado, para tenerlo ahí y más encima ahorrar espacio y todo, pero igual uno se va acostumbrando a poco. Pero me hubiese gustado que hubiese estado incluido en el mismo botón, que el lector de huellas funcione como prendido y apagado. Eso. Después, en la parte trasera, nos encontramos una triple cámara de 12 megapíxeles la principal, 12 megapíxeles el telefoto y 16 megapíxeles el gran angular. Ya acá atrás nos encontramos un bonito diseño que ahí dice Samsung. Ahí se logra ver bien Samsung y te hace como arcoíris. Ahí está muy bonito esto. La parte frontal, la verdad es que me gusta. Para que se hagan una idea, el celular mide 16 centímetros de alto. Para que ahí pongan su regla y digan 16 centímetros de alto, ¿cómo estaría ahí? Ah, y 6,2 centímetros de ancho. Y de grosor, 1,5 centímetros. Entonces, 16 centímetros con 6 centímetros y 1,5 centímetros de grosor. Y la verdad es que al principio uno lo toma y dice, wow, qué pesado. Pero después uno está acostumbrando y no lo encuentra tan pesadito. Vale la pena tener este pesito para lo que viene ahora. Ahora toca abrir el dispositivo. ¡Pum! Al abrir el dispositivo nos encontramos con una gran pantalla de 7,3 pulgadas con relación 4,2 tercios. Cámaras frontales de 10 megapíxeles y otra cámara de profundidad RGB de 8 megapíxeles. Y un par de sensores escondidos por ahí. Características principales internas de este dispositivo. Nos encontramos con un procesador Octa-Core 8150 de 7 nanómetros a 64 bits. Acompañado con 12 de RAM y 512 de almacenamiento. O sea, tenemos la mitad de un tera acá adentro, la mitad de un tera, o sea, imagínense, tenemos espacio para rato acá adentro. Una batería de 4380 mAh que está dividida en dos. Hay una mitad acá, otra mitad acá, pero funciona como solo una. Y a pesar de que tiene una gran pantalla y todo, la tema del flexible y todo, la batería al 100% te dura más de un día. Te va a durar más de un día. Nos vamos al uso del celular. El celular tiene una pantalla chiquitita acá adelante, ya que aquí podemos ver cosas rápido. Cuando vamos en el metro, por ejemplo, así vamos apretados, vamos a estar ahí chiquitito. En realidad se puede ver todo el celular, pero en mini. ¿Queremos ir a algún lugar? Bueno, vamos aquí, ponemos el maps, tenemos aquí el mapita, pero está muy chiquitito. Ya, vamos y ¡pum! Tenemos el mapa en grande. Aquí tenemos el mapa libremente y con muchas más aplicaciones. Uno puede estar viendo en chiquitito y cuando quiera lo abre y ya va a tener contenido el mismo que uno está mirando, pero en grande. La verdad es que esta tremenda pantalla es fabulosa, de verdad. Al principio uno piensa que la pantalla será como frágil porque se tiene que doblar, que a lo mejor no va a ser mucha calidad y todo, pero de verdad, cuando la abrí por primera vez y vi todo esto y vi la calidad de la pantalla, quedé impresionado porque es demasiado, demasiado bonito. Y no tiene ningún tacto así como que suave, como que se hunde, no. Es como si estuviese tocando vidrio, porque estos son muchas placas con una tecnología que ni siquiera sé cómo decirla, pero que hace capaz de que esto se doble. La pantalla se doble y aunque esté doblada, igual sigue funcionando el táctil y pum, se dobla. Excelente. Y también uno puede personalizar si también quiere que al estar viendo la pantalla acá, no al momento de cerrarla que se apague, sino que al momento de cerrarla
se ve acá automáticamente. Pero lo normal es estar así y cerrarla y que se apague el dispositivo y listo, y guardárselo al bolsillo. También tenemos la increíble opción de tener tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo y usarlas al mismo tiempo. Por ejemplo, acá tengo el Maps y al mismo tiempo puedo estar viendo un video de YouTube y al mismo tiempo estar viendo Google y muchas aplicaciones que se pueden combinar. Y aquí uno la puede cambiar de posición, por ejemplo esta para acá, después te lo puedo colocar acá arriba y así como uno lo quiera combinar. Y el tener tres aplicaciones funcionando al mismo tiempo, de verdad, es una función increíble, ya que el celular está trabajando a full con tres aplicaciones al mismo tiempo. La verdad es que este es un dispositivo increíble para contenido multimedia, ya que con esta gran pantalla puedes ver películas, jugar a juegos increíbles, se ve con una calidad impresionante, de verdad, una fluidez, pero uff, ¿para qué decirte? De lo mejor. Es súper rápido, súper eficiente, en ningún momento se ha lagueado, se ha pegado, ninguna cosa funciona súper súper bien, pero en el uso que le he dado estos dos días que he estado, me he percatado de algunos fallidos. Ya que estamos frente a una pantalla de 4,2 tercios, obviamente no todas las aplicaciones están adaptadas para esta relación de pantalla, ya que normalmente las pantallas son más alargadas que cuadradas. Entonces hay veces que uno está con alguna aplicación y justo está la pestañita ahí donde se tapa y no puede presionar las funciones de ahí, de repente el texto se pierde ya que es algo más largo y todo, entonces como que la relación de pantalla está ahí más o menos con alguna aplicación. Pero obviamente estamos recién acostumbrándonos a este tipo de pantallas, así que no hay que preocuparse porque obviamente en un futuro lo van a arreglar. Otro fallito, pero este sí ya es del celular, que al subir algún texto, estamos viendo cualquier cosa, fotos, cosas así, me he dado cuenta de que la pantalla de acá reacciona más rápido que la de acá. ¿Qué pasa? Es que al momento de estar viendo algunas cositas y todo, como que uno mismo se da cuenta de que hace como un efecto gelatina, como que primero va esta y después esta, como que va así. Entonces cuando uno está haciendo esto así, en cámara a lo mejor no se nota, pero uno sí nota de que va así la pantalla, como que va este primero y después este, para abajo, para arriba, para abajo, como cuando uno hace así, va como así, ¿me entienden? Va como gelatina, así. Entonces eso me logré percatar y aquí les dejo una cámara lenta que hice y ahí se nota claramente que la pantalla derecha funciona antes que la izquierda. Eso es un fallito que a lo largo se irá a arreglar con alguna actualización de software o cosas así. No es tan notorio, no molesta todo, pero igual si uno lo ve con detalle, puede ver que hace un efecto gelatina, así. Bueno, ya visto todo en general de este dispositivo, ahora los dejo con un invitado. Bueno amigos, acá me encuentro con un invitado que se llama Alejandro Alaluf, un experto en tecnología, pero tecnología a la antigua. ¿Por qué a la antigua? Porque es como de la anterior generación y más o menos, explíquenos. Sí, la verdad es que más allá de la presentación, efectivamente llevo ya unos 15 años cubriendo particularmente el tema de la tecnología, gadgets, celulares, computadores, internet y las redes sociales, pero mi mayor pasión son los videojuegos. Yo creo que la gente principalmente me asocia con el tema de los videojuegos, que incluso tengo hasta la posibilidad y la suerte de hacer clases de videojuegos en la Universidad Católica, pero la verdad es que los celulares para mí siempre han sido una gran pasión también y me encanta. Y siempre van evolucionando, cambiando, agregando cosas, y es sorprendente la evolución que han tenido. Claro, porque de hecho en estos 15 años, que suena no tanto tiempo, pero hay que recordar que hace 15 años el primer smartphone, ¿cuándo llegó? El 2007. Sí. Antes de eso, las marcas, digamos, las múltiples marcas que hacían teléfonos celulares, cada una tenía como, por decirlo de alguna manera, su propio sistema operativo. Claro. Entonces era una majamama, una ensalada de terminales, que una vez que entró el iPhone y empezó a hacerse un poquito más poderoso, ciertas marcas en Android, particularmente Samsung, LG, Motorola, etcétera, la cosa se empezó como a solidificar en Android y iOS. Pero bueno, en este momento tenemos, como hemos visto ya en todo el video, el Samsung Galaxy Fold, y en este momento le haré un par de preguntas a ver qué tal. ¿En algún momento usted se iba a imaginar que iba a existir un celular que se doblara? Me imaginé que en algún minuto la tecnología iba a permitir que efectivamente el vidrio de alguna manera lograra doblarse, tal cual como uno lo veía en películas de ciencia ficción, por ejemplo. Claro. Pero no me imaginé que iba a ser ahora. Pensé que iba a ser algo que iba a ser un poquito después. Ya. Sin embargo, ya estamos frente a un tipo de tecnología que ya se ha logrado masificar. Claro. Samsung obviamente no es la única marca, pero es la que la ha impulsado más fuertemente respecto a las pantallas plegables. Y en ese sentido, siendo que una primera generación, la verdad es que estoy sorprendido. Y estoy sorprendido además porque
pasa que el diseño de celulares, de alguna manera, hace mucho tiempo, para mi gusto, había tocado techo. Yeah. En el sentido que más allá de las especificaciones que puede tener un celular, cámara, la duración de la batería, la resolución de la pantalla, el procesador, etc., los teléfonos eran básicamente iguales, ¿no es cierto? El candy bar. Era como difícil cambiar el diseño. Claro. Como que ya llegó y va a ser una pantalla con un botón y la nada. Claro. Van a ir mejorando internamente, pero el diseño ya es ese. Exactamente. Entonces costaba mucho diferenciar un teléfono de otro, más allá de las especificaciones, para por último quebrarte con tus amigos. Antes tú tenías los teléfonos que se cerraban así, ¿no es cierto? Los flip phones, los clamshells que se llamaban, y otras formas que tenían los teléfonos. En cambio, hubo un momento en donde quizás con la llegada del iPhone se estableció como un estándar el teléfono candy bar, que se le llama, que es el modelo tradicional que siempre se usa. Claro. Y sin embargo, finalmente, con esta nueva edición del teléfono plegable, creo yo que nuevamente el diseño de los teléfonos celulares está siendo sorprendente. Y eso me gusta mucho porque la gente claramente dice, ¡oh! ¡Se dobla! ¿Cómo lo hace? Yo solo veía renders al principio y decir, es imposible ver una pantalla que se dobla, así todo, pero tener un celular y ahora tenerlo aquí mismo, es increíble. Increíble. Ahora, más allá del hecho de que la pantalla se doble, que por supuesto es como la gran característica, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué tipo de funcionalidad extra te dio el hecho de que el teléfono se doblara? Yo la mía la tengo. Ya te lo voy a contar. A mí lo que principalmente me gustó es como ver el contenido multimedia acá, porque es una tan gran pantalla, aparte tan buena resolución, que como uno acostumbrado a ver algo como la mitad de esto, así ahora ver algo tan grande es como increíble. Como una película. Claro, está especializado para contenido multimedia y los juegos. Increíble. Eso a mí fue lo que más me gustó. El hecho de que tú puedas, porque a mí usualmente no me gusta tanto ya jugar en teléfonos celulares, porque los dedos, mis dedos particularmente gordos, me topan casi un tercio de la pantalla. Entonces, con estas nuevas pantallas, te dejan el espacio de abajo para los controles y la pantalla de arriba totalmente despejada para que no te pierdas ni una esquina de la acción. Claro. Y para pasar ya a lo último, digamos, ¿cómo catalogas este celular más o menos del 1 al 10? ¿Hay que mejorarlo? ¿Está bien? Sí, mire, te diré que el concepto fold, es decir, teléfono plegable cuya vidrio, digamos, se puede doblar, me parece no menos que revolucionario. Yo creo que probablemente esta puede ser la innovación más importante en telefonía celular en los últimos 10 años. No sé. Entonces, en ese sentido, me parece un gran paso adelante que permite abrir la mente, digamos, con todas las posibilidades de diseño que permite hacer que un teléfono se doble. Pero, por supuesto, como es primera generación, hay pequeños detalles que hay que pulir, y a medida que vayan pasando los años y los teléfonos fold vayan, digamos, mejorando en sus prestaciones, yo creo que este tipo de teléfonos van a ser imprescindibles y, más aún, van a ser la norma. Bueno, amigos, acá hemos hecho una pequeña conversación sobre el fold, sobre las tecnologías y toda la cosa. Espero que la hayan pasado bien. Por mi parte, muchas gracias, Joaquín, por la invitación. Ha sido un placer estar acá invitado en tu canal. La verdad es que personalmente yo siento que estoy un poquito pasado para ser youtuber, pero gracias a ti tengo la oportunidad de llegar a una nueva audiencia. Así que te agradezco muchísimo la invitación. Bueno, amigos, esa fue la review del Samsung Galaxy Fold, que ya llegó a Chile, ya está disponible en las tiendas. Llegué a ir a comprarlo. De verdad, acá está demasiado fascinante e increíble. Así que eso, amigos, muchísimas gracias por ver el video hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.